Si lo cabía. Cosa más bien el barco, exactamente. No, en serio. No mames. Puta. Eso es pasarse de rosca, en serio. En abril 16, por un precio módico de 89 dolarucos. El Star Wars Republic Commando, uno de los juegos, un pinche Halo de Star Wars en pocas palabras. Con toque táctico, tipo SOCOM o una cosita así. No más. Remake, bueno, remake o remaster para el PlayStation 4. No mames. Ah, pues está chido eso. Cúpense de la Elena, hijos de su chingada madre. Hola, Virgo. No, pues está cabrón. Eres grande, brother. Si capturas, eres grande. Se te están acercando, güey. ¿Cuánto te falta? 24 segundos. 20 segundos. Son todavía en el hijo de la 10, chingada. 9, 8, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 1. 1, se la pelan. Le salvé la partida, hijo de la vieja. Solo el Jervin y yo destruimos. Ah, tú bien perro eso. De hecho, el de Elena me estaba siguiendo. Bueno, pensé que me estaba siguiendo, pero donde me metí en la zona se dio vuelta, ¿no? Se empezó a atacar y de ahí se dio la vuelta otra vez. No mames, tú. Wey. Ah, su madre. Estuvo vergas. Estuvo vergas, tengo que decir. Estuvo muy vergas. Solo pegué con una bala, solo golpeé con un torpedo, una incapacitación, un barco destruido, una inundación y una bandera capturada. Ah, su madre. Le cagué la partida a todo eso, verga. Güey, o sea, a Chile se subió cruel. Ah, oh, qué verga, ya me la han hecho igual, no mames. Su cropper estuvo verga, o sea, fuera de todo estuvo muy verga. Se fue muy de. Se fue muy de cholo, diría yo. Que ya no había de otras, o era la captura o adiós.
No mames. Ah, pues si me quita el sombrero, güey, a huevo. A huevo. Ah, no creen, ya me estaba yo poniendo nervioso. Es que, ¿por qué? O sea, de pura mamada, güey. Y de todos modos, aunque hubiese sido así, sí le pegaban tus torpedos, güey. Mínimo se chingaba uno. Porque estaban muy juntos. Sí, Entonces, aunque es. mi idea era, no hay pida pedo que no le pegara, pero la primera salva fue en dirección a donde iba y la segunda se la tiré a un costado para, o bien le pegaban los torpedos o que se abriera para que no se metiera la captura. Nada más, nada más. Guays. Nada más para hacer tiempo, pues, que se tenga que abrir a huevo. Sí. Guays. Claro, Muy sabio. también tenía la opción el hijo de puta de pasar entre los torpedos, que pues, sí, también me pasa, cierto. Aún así no podía, porque, o sea, haz de cuenta, cuando vi que lanzaste la primera salva, enfoqué tus torpedos. Tú la primera sí la podría pasar en medio, pero la segunda ya no. La segunda a huevo se lo cogía, porque haz de cuenta quedaban como tijeras las tuyas, Sí. pero lo que tenían de trampa o de artero eran de que unos había un pequeño desfase de tiempo. Entonces evadía unos, pero se ponía de lado para los otros. Sí, Entonces sí. jodido uno se comía, jodido. No, solamente si se giraba para ese lado, pero yo no contaba con. Yo lo hice pensando con que se girara hacia su derecha, pues evadiendo todo, me valiendo mi madre, pero te digo, haciendo tiempo Sí, para ese pues. para ganar la captura. Ajá. Que no, estuvo muy perro eso, como dije. Al final ya se la pela nada más. Estuvo bien verga la frase. Espero que se haya grabado. Eso sí tiene que haberse grabado.